líder, cuando mira a otro ser humano, mira más allá de lo que parece que es, porque saben que dentro hay algo por descubrir. Y esa mirada apreciativa mueve resortes muy profundos en el corazón humano. Muy, muy profundos. Tenemos dos tipos de neuronas, neuronas espejo y neuronas de von Economo, que son capaces de captar la mirada apreciativa y activan procesos ultra complejos. Mirad, a mí a veces me preguntan, ¿el liderazgo qué es? ¿De arriba abajo o de abajo arriba? Yo siempre digo lo mismo, ni de abajo arriba ni de arriba abajo, es de dentro afuera. Si es de dentro afuera, es igual el sitio que estés en la organización. Hay algo que puedes hacer. Pero ojo con las excusas, porque son tan jugosas, son como la... ¿Sabes lo que es la brea? Esto que se te pega. Son como la brea, se te pegan y no hay manera de quitártelo. ¿Cómo atraer? No ya a la gente brillante que anda por ahí y que es muy digital, sino cómo atraer el talento que está ya dentro de cada uno de vosotros y de vosotras y de vuestros compañeros en la empresa. ¿Cómo poderlo atraer cuando tantas veces está oculto? ¿Cómo conseguir desarrollarlo? No es suficiente que aflore. Luego hay que potenciar que ese talento florezca. Cuando una persona cae en la cuenta de que puede hacer más de lo que está haciendo, decide que le corresponde hacerlo, tiene ilusión porque sabe lo que está en juego, confía en que puede hacer algo y se pone en marcha, lo que no parece posible empieza directamente a suceder. Al final te das cuenta que la única forma de llegar a los resultados de las compañías es teniendo un equipo que se sienta a gusto, que se sienta desarrollado, que se sienta confiado y apoyado por la parte alta de la empresa. Y es la forma de poder llegar a las metas que uno se quiera poner. O sea, hay que retar a la gente, hay que desarrollarla, hay que procurar que estén comprometidos y hay que hacer lo posible para que eso sea así, nada más. Y aprovechar el talento de todos los empleados de una empresa, pues como la mía o como cualquier otra. El verdadero liderazgo tiene poco que ver con el deseo de mandar y mucho con el deseo de servir. Mucho. Cuando veas a una persona que lo que más le importa es mandar, no digo que no mande, cuestiono que lidere. No digo que no tenga potestas, cuestiono que tenga autoritas. El poder se impone, la autoridad se reconoce. Entonces, claro, esto pide un cambio de chip. Porque da la sensación que los valores que imperan, que eres una persona importante, con alto estatus, sabes más que nadie, ahora ceden el paso a un valor que es ayudar a los demás a salir adelante. El modelo de liderazgo de la empresa que lidero, que es Beckman Coulter, dentro de la corporación Danaher, es un modelo muy basado en las personas. Cómo obtener el mayor compromiso posible por parte de las personas para que estén dispuestas a dar más allá de lo que se escribe en su puesto de trabajo. Un modelo en el que hay que aflorar el talento interno dentro de la organización, conseguir que las personas se desarrollen, que desarrollen sus capacidades para dar lo mejor de sí mismos. Solo eso es posible cuando entendemos bien a las personas, las escuchamos, entendemos qué es lo que les mueve y eso lo incorporamos en planes de acción que ponemos en marcha para mejorar su compromiso.